La doctora Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, promovió en Consolación del Sur el intercambio sobre el alcance del Código de las Familias que se llevará a votación en referendo popular este 25 de septiembre. Enfoca a la dignidad humana como el valor esencial de nuestro proyecto social, y esa dignidad humana en materia familiar implica el respeto al proyecto de vida de cada persona. Es un código que nos está reconociendo como somos en nuestra pluralidad, en nuestra diversidad, que apuesta por la igualdad y la no discriminación, también en coherencia con nuestra Constitución, y eso implica inclusión, significa que no podemos dejar fuera a ningún miembro de nuestra sociedad. La especialista que integra la comisión redactora explicó que el texto se basa en la realidad cubana y fue consultado con más de 47 organizaciones, asociaciones y grupos sociales, lo que condujo al cambio de más del 60% de lo escrito inicialmente. Además, incluye las propuestas de la consulta popular que lo enriqueció en su alcance. Donde se modificó el 49% de su contenido, donde esa sabiduría popular nos aportó para la mejor comprensión del código, para esclarecer sus contenidos, porque lo más importante es que tiene este código, además de su aprobación por nuestro pueblo, que en definitiva va a legitimarlo, que va a dar la posibilidad de que entre en vigor, este código también tiene que ser comprendido en todo su contenido para que pueda ser aplicado a posteriori, para que la propia población beneficiaria de él pueda utilizarlo a su favor. El nuevo código se caracteriza por la inclusión, la legitimación de los diferentes tipos de familia en Cuba y contribuye a la organización de la vida familiar. Es un código democrático por la igualdad, que es un código inclusivo, no excluye a nadie. Están en él representados todos los tipos de familias que existen en Cuba. Y bueno, pienso que por esa razón debemos votar el día 25 por el sí. Fue consenso en el debate la necesidad de incrementar la divulgación sobre la base de la justeza de su contenido, que de alguna forma impacta para bien en todas las familias cubanas. Tiene toda la garantía social, política y cultural para salir adelante y para tener hoy más que nunca un poder o una base legal para poder seguir viviendo con patriotismo, con humanismo, con dignidad, con lealtad, lejos, más allá de cualquier vicio, tal vez del capitalismo, ¿por qué no? Y sí, de los valores estos sociales por los que nosotros hemos estado luchando por más de 60 años. El Código de las Familias es una ley para promover el respeto, convivencia armónica, cultura de paz y en contra de toda manifestación de violencia acorde a la Constitución cubana. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias. Desde Pinar del Río, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.